El CORREDES realizó su cuarta sesión de trabajo desde su conformación. En la reunión que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Pérez Zeledón, alcaldes de la región y otros miembros que conforman este consejo analizaron varios temas importantes. Algunos puntos valiosos de esta reunión fue la discusión acerca de proyectos estratégicos para la región Brunca. Por supuesto que los temas tienen que ver con definir cuáles son las grandes prioridades del desarrollo de la región Brunca. Hay un plan de desarrollo para la región Brunca. Parte de la labor de este consejo es darle seguimiento a ese plan, operativizarlo a través de, por supuesto, que de programas y de proyectos. La actividad que tenemos hoy justamente tiene que ver con eso, con establecer cuáles son los proyectos estratégicos. Proyectos que ya están sobre la mesa de empleo, fue otro de los aspectos de la agenda. Los diferentes sectores de actividad de la región. Y también vamos a analizar el tema de los proyectos de la mesa de empleo y producción que se había creado en esta región. El gobierno la creó a inicios del año pasado, y ahí hay 44 proyectos por casi 770 mil millones de colones. Eso se venía trabajando con una mesa, digamos, ampliada. Y es que varias responsabilidades importantes están recayendo sobre el CORREDES desde su formación. Ahora las autoridades de gobierno le están pasando esa responsabilidad al Consejo Regional de Desarrollo. El 18 de noviembre justamente tenemos un evento con ministros, presidentes ejecutivos, y hay una reunión justamente con el Consejo de Desarrollo para pues darle seguimiento, para ver si esos proyectos se concretan en el menor tiempo posible. Con la presencia de los alcaldes de la zona, esta reunión es valiosa para los intereses de una región que busca levantar la cabeza. Es una instancia de coordinación a nivel de la región que involucra a los diferentes actores, los actores más importantes del desarrollo de todas las regiones de este país y por supuesto de la región Brunca. Aquí están 5 alcaldes de los 6 alcaldes de la región, representantes de las instituciones, de los consejos territoriales, de las poblaciones indígenas, prácticamente todo el sector privado, sector de organizaciones sociales, también cívico-comunales. Son en total 20 representantes. Estas reuniones son mensuales y una en cada cantón de la zona sur.